ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो गुरुभ्यो नमः ॐ शं 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 Los budistas hoy en día no sé qué les ocurre, pero muchos hoy comen, los tibetanos comen carne, los hinayana comen pescado, no sé qué les ha ocurrido. Pero en los textos antiguos del budismo había una gran firmeza con el hecho de no comer otros seres para no causar dolor. El Lankavatara Sutra, que es uno de los textos, de los pilares del budismo, esto está muy claro. Y Mahamati es el que le pregunta a Gautama, al bendito Gautama Buda, acerca de varias cosas. Y una de ellas dice, ¿cuál es el mérito o demérito de comer carne? El Buda responde que por innumerables razones, aquel que está en el camino, que quiere crecer en la compasión, no debería de comer carne. Y dice, ya te lo explicaré. Primero, dice, porque los seres están también cambiando de cuerpo. Dice, no sabes, igual que decían los órficos, dice, no sabes en esta vaca si esta era el alma de tu madre, de tu padre, de tu hijo, o no, no sabes, primero le da esta razón. Luego le dice que debe de sentir gran compasión, causar felicidad a los demás seres. Luego le nombra a los rishis, dice, deberíamos de comer aquello que aquellos seres tan sabios comían. Y estos no hallaban a otros animales. Comían alimentación sana y vegetal. Le da razones más prácticas. Dice, porque el cuerpo de un animal muerto hace mal olor. Y si tú lo comes, harás mal olor. Pero incluso más adelante dice, tendrás incluso mal aliento. Es carne. Porque la carne se pudre en nuestros intestinos. Son de omnívoro y no de carnívoro. Otra razón muy bella, dice, porque todos los seres son como tu hijo. Ten esta visión del universo, porque todos los seres son familiares tuyos, son tu familia, tengan la forma que tengan. También da la razón que comer animales por la violencia que causas es un obstáculo para la práctica yógica. Y aquí ahimsa es un pilar. Otro muy bello. De un chino, Chun Hu, del 1500. Él ya da que el comer carne ya no debes de comer, pero él sería como el primer animalista. Estos movimientos animalistas un poco radicales. Él decía que había que liberar a los animales, liberarlos. Ya sabéis que los movimientos animalistas en Inglaterra están bajo leyes terroristas, igual que los ISIS o esta gente, las mismas leyes. ¿Por qué? Porque a veces iban en laboratorios donde se iban a hacer experimentos con monos y conejos y ratones y los liberaban. Pues se pusieron leyes muy duras, muy, muy duras. Sun Hu, de forma muy bella, dice, de la misma forma que un ser humano valora su vida, los animales también valoran la suya. El dejar, el liberar vidas, por ejemplo, hay en la China esto se hace, liberar palomas o liberar seres que estaban aprisionados, liberarlos. Dice, liberar animales o liberar vidas hace que nuestra mente fluya hacia los planos elevados. Liberar vidas está de acuerdo con la enseñanza de Buda. Liberar vidas nos hace ir más allá del odio. Liberar vidas nos purifica de nuestros errores. Liberar vidas hace que escapemos a los distintos, las calamidades de la vida. Liberar vidas hace que vivamos más tiempo. Liberar vidas hace que tengamos más hijos. Liberar vidas hace que tengamos una casa próspera. Liberar vidas nos ahorra preocupaciones. Liberar vidas nos puede ahorrar enfermedades y dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, una última lectura de una mujer norteamericana, Carol Adams. Carol Adams tiene un libro muy interesante que se llama La política sexual de la carne. Es un libro con una tendencia un poco feminista, con cosas muy interesantes.
Ella cuenta una crisis que tuvo. Tenía unas yeguas en casa y un día alguien se las mató. Llega a casa y, como uno de estos millones de actos violentos que hablábamos en el Estado, llega a casa, las yeguas están muertas. Alguien las había disparado. Entonces sintió un gran dolor, preparó su cena, puso la carne ahí. De repente, por primera vez en su vida, le vino el reconocimiento que esta carne era de un animal muerto. No eran sus yeguas, pero un animal que tenía tanto derecho a vivir como sus yeguas. Y de repente tiene una crisis muy fuerte, ¿eh? Y a partir de esta crisis deja de comer animal. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estaba? Y despierta a otra vida más sálvica. Entonces empieza a indagar. Y indaga que la industria cárnica de Estados Unidos es la segunda industria más importante, totalmente vital en la economía de Estados Unidos, que infringe cantidad de normas por la polución tremenda que hacen, por el coste que tiene, por las ayudas, que los que comen la carne, estas ayudas se las da el que paga los impuestos, el vegetariano paga el impuesto, para los que coman carne la coman más barata. Y haciendo un libro de la tremenda injusticia que hay detrás de esta tremenda industria. Y se va dando cuenta, por lo masivo que es de la cantidad de animales muertos en condiciones extrañas, que hay una violencia que ella llama institucional. Está organizado así y se nos oculta, pero esto va funcionando. Y a la vez se da cuenta, cuando va al supermercado, que comer animales muertos no es necesario para sobrevivir, que hay muchas formas hoy en día para vivir muy sanamente. Entonces ella, parte de su tesis del libro, es que la palabra carne, no vaca muerta ni oveja muerta, sino carne, es como si higienizara el producto, ¿no? Carne, y bien empacado, como si no tuviese nada que ver con un ser vivo que tenía derecho a vivir. Dice, olvídate de llamarlo cerdo, vaca, gallina, carne. Y habla del poder del lenguaje, ¿no? De cómo se puede manipular con el lenguaje. Y luego habla de la producción tremenda, de cómo viven estos animales, etc. Termina diciendo que uno no puede pensar que va hacia la gracia, hacia la infinitud, y seguir comiendo animales. Hemos de empezar a tener una relación correcta con los otros seres, terminar con esta injusticia, tener paz en nuestros platos, ser personas responsables y justas, y reconocer que hacemos una violación, violamos los derechos de otros seres cuando los comemos de esta forma. Que no hay víctimas apropiadas, ni los conejos ni las vacas son víctimas apropiadas, y que hemos de darle su lugar en este cosmos. Los antiguos consideraban que con este cambio de relación con los animales empezó un gran decaimiento. Entonces queremos solucionar tantísimos problemas en la Tierra, pero la violencia aumenta. Las violaciones aumentan, los robos aumentan, los asesinatos aumentan, la violencia gratuita aumenta. ¿Por qué? Quizás hay que considerar qué puedo hacer yo para vivir en ahimsa, todo lo que yo pueda hacer. No puedo hacer nada si la gente asesina, pero al menos yo vivir plenamente en ahimsa, en hermandad, en amor, en compasión, en comunión con todos los seres. Hasta que poco a poco, a través de mi contemplación, de mi visión interior, sea capaz de ver claramente que todos los seres son mi propio ser, que todos los seres son parte de mí, que mi Atman existe en mí, en el mosquito, en la rana y en esta vaca que va a morir dentro de poco, que está muriendo ahora, una, tras otra.
Después de los textos que hemos escuchado, estas percepciones de estas personas de conocimiento, quizás comprendemos mejor este esloka. Sarve bhavantu sukhinaha. Que todos los seres disfruten de sukha, tengan dicha. Sarve santu niramayaha. Que todos tengan buena salud. Sarve bhadrani pasyantu. Que vean cosas auspiciosas, benéficas. Ma kaschit dukha bhavati. Que a ningún ser le toque sufrir. Si deseas que ningún ser le toque sufrir, no puedes estar matando seres innecesariamente. Entonces el yogui debe de cuestionar los valores de esta sociedad. Debe de cuestionar cualquier cosa, debe de cuestionar la enseñanza. Escucha, shravana, contempla, manana. Que en esta contemplación hay dudas, en esta contemplación hay certezas. En esta contemplación, la verdad que expone tu maestro se convierte en tu verdad porque la vivencias. Entonces, si hay preguntas, dudas, cosas que queráis comentar en el contexto de lo que hemos hablado, por esto estamos aquí. ¿Sería justificable matar los animales que uno mismo se comiera? ¿Sería justificable? Que si uno quiere comer por un esquimal, por ejemplo. Sí, un esquimal, claro. Un esquimal no tiene opción. El esquimal vive en una situación de hielo y si no come pescado, o algún oso, si tiene la suerte que pase un oso por allí, no puede comer nada más. Es justificable, necesario, y su vida conlleva este himsa, pero este himsa es justificado, si no. No, igual hay situaciones en que esa justificación es relativa. Bueno, podría dejar de ser esquimal y irse a vivir al Congo, pero si siente que aquel es su lugar, su tierra, y que los esquimales tienen una... ¿cómo se llama esta? ¿Yanui? Inuit. Tienen una tradición de total contacto con la naturaleza, de total, una cosmovisión muy elevada. Con este himsa, pero este himsa es muy justificado. Yo diría plenamente justificado. Es muy distinto a nuestros ancestros hace 500 años, cuando iban a cazar jabalíes y tal, y se los comían, que nosotros, que podemos ir al supermercado y tenemos marcas de lentejas, ¿cuántas? 45. Marcas de abarzos, 17. Marcas de azukis, ¿cuántas? Algas. ¿Qué nos falta? Si comemos carnes por el paladar o por una costumbre. Entonces, por el paladar, el yogui no puede basarse en el paladar. Y por una costumbre es una razón muy pobre. Ah, ¿por qué se hace eso a mí? Pues si se hace, pues empieza desde cuestionar por qué se hace y lo que conlleva. Es la tesis de la Adams, la última persona que escribe, dice que en el mundo moderno, cuando tenemos estos supermercados, es solo por el paladar o por una negación que queremos vivir. Pero luego hacemos un poco el payaso defensando que no maten los toros y teniendo animales muertos en la mesa. Hay una contradicción. Y conozco amigos animalistas que están en esta fase, capando gatitos todo el rato, ocupados, que los gatos no sufran, pero en la mesa, ¿qué pongo? Vacas. Como si las vacas no fueran un animal que merece vivir. Y más si sabemos cómo ha vivido. En un lugar sin espacio, sin oxígeno, lleno de porquería, con enfermedades. Del primer día hasta la muerte. El que se lo come es el causante. Y el que convence también, pero el que se lo come también es causante. Actualmente puedes mantener los preceptos de no matar animales, siendo vegetariano, pero los mantienes como esclavos, ¿no? Los mantenemos como esclavos, ¿no? Porque podemos ser vegetarianos y comer lácteos y tener las vacas en granjas, ¿no? Podías dar un paso y ser más consecuente. Entonces, ¿crees que si ahora se escribieran estas escrituras, estarían promoviendo el veganismo? Yo creo que sí.
Si el que las escribe estuviera en Barcelona en este año, no pondrían leche, manteiga y queso. Porque que me digan una granja donde hay leche, manteiga y queso cuando la vaca esté fuera y esté feliz. Muy escasas. Lo que se comercializa es sufrimiento. Con lo cual, plan B. Pues me conciencio de esto y me apunto a la escuela de Locanata. Algo vegano. Aparte, ya muchos médicos ya dicen que la leche, el queso y la mente no son alimentos necesarios tampoco, que los puedo sustituir muy bien. Entonces, si lo hago bien, no a lo loco, porque luego voy a comer. Si pienso que ser vegetariano es comer ensaladas, no. O solo naranjas por la mañana y un zumo, no. Pero si como bien y combino cereales con legumbres y con verduras y leñado unas algas, voy a tener mucha mejor salud. En Inglaterra las compañías de seguros, si eres vegetariano, te hacen descuento. No, esto es un dato. ¿Por qué? Porque enferman menos. Tienen mejor salud. Pero no son datos ya de médicos que no tienen simpatía al vegetarianismo, pero tienen que los datos son los datos. Con lo cual, esto de la leche, porque he tenido mis resistencias. He sido vegetariano mucho tiempo y justo ahora estoy soltando de una vez. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que es muy distinto beber leche en la India, en el ashram. ¿Por qué? Porque ves al vecino cómo ordeña su vaca y su vaca está por allí. En realidad, la vaca del vecino viene al ashram a comer la hierba. Pero luego el vecino la muñe, la llena de agua y nos vende la leche. No hay más secreto. Ángel, es muy bonito ver los lecheros por la mañana, si te levantas temprano, van con sus bicicletas y sus potes de hierro de, y pues uno está vacío y venga, Ganges ya, el agua del Ganges para la leche, ¿no? Lo que era medio pote se va a meter un pote entero y a venderlo. Pero bueno, el agua del Ganges es bueno. Entonces, si estos textos, porque a veces nos tomamos la letra muy en serio, y el Dharma depende del lugar, del tiempo, del momento, de la persona, de la situación. Si algo es variable y vivo, es el Dharma. Este es un cuestionamiento que me dice, a ver, esta insistencia de la leche, sí, pero es que tal como se produce la leche aquí, hay mucha violencia en la leche. Y yo, francamente, yo tengo ya dificultades. La leche ya no la tomo, pero incluso el queso, incluso blanco y más fresco, pero dice, ¿dónde estaba este pobre animal? Pues raramente estaría feliz por allí, dando vueltas. Este es un segundo paso, pero esto cada uno debe ir creciendo, incluso primero también, uno debe ir creciendo, ¿no? Hoy es algo, lo cuestionas, te disturba, intentas taparlo, pero un día te pasa como esta mujer que le mataron sus caballos, luego se pone el bistec delante y se da cuenta que hay una, que el mismo animal que estaba allí, este no tiene nombre, no tiene forma, no tiene, y hay un cambio. Entonces es un momento de cambio. Entonces sí, yo pienso que ahora, si hubiese un rishi, un vaishista aquí, que estuviera, o Manu, pienso que lo haría, o diría vigilar que sean animales de pequeñas granjas, pero las pequeñas granjas dan la leche a su vecino, ¿no? Pues no llegará más. Toda la, desgraciadamente, en este mundo usurero, este mundo de la finanza, estas factorías de animales y de carne, si no son muy grandes, no son rentables. Entonces, todo, aparte, la industria cárnica está en manos de muy pocos. Los grandes lobbies de McDonald's, y ellos se encargan pues, de deforestar el Amazonas, de tirar la mierda, de polucionar y de matar los animales, todo a la vez. Y producir el grano con los transgénicos, que luego se lo comen las bestias, y los vacunan, nosotros nos lo comemos. Es todo una, es la misma compañía con distintos. Es un pulpo bastante feo. Entonces, dar un salto atrás y decir, no, pues mira, yo de esto no participo. Pero debe de ser natural. Debe de hacerse con conciencia y paso a paso. Has hablado de IMSA y de las excepciones que pueda haber, ¿no? ¿Sí? Y pusiste un poco el ejemplo de islamistas, ¿no? En un momento hablaste de eso. ¿De qué? De cuando hay gente que no es muy benevolente, pues igual hay que aplicar claro, sí, sí.
Dando fuerte. ¿Dónde estaría el discernimiento, ¿no? en ese uso de IMSA? El discernimiento es la medida, el himsa necesario para disuadir a esta persona que no tiene buenas intenciones, que no vuelva a intentarlo. Pero estamos en un momento que, por ejemplo, esa situación no será de persona a persona, ¿no? Pero sí se dará estructuralmente en la sociedad, en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, delegamos nuestro poder a los estados, a los... No, ese es el problema. Para que ellos hagan por nosotros. Esto es el problema, que los estados atacan donde quieren. Nos dicen que es una guerra para crear la paz y aquí nos han engañado. Aquí ya no tenemos control de nada, de lo que ocurre y por qué ocurre. Lo que sí podemos controlar es nuestro entorno y minimizar el himsa al nivel que tenemos un poco de control. Lo demás es lo que se llama kala dosha, como el dosha, la mancha del momento, ¿no? Hay un dosha, una mancha oscura que no podemos evitar. Estamos viviendo esos tiempos oscuros. Nos dirige gente que no tiene buenas intenciones. El mundialismo es algo muy malintencionado. Para que haya un pequeño lobby que controle que todo. Todo. Cada vez estamos más controlados. ¿Cuántísimas cámaras habrá en Barcelona? Si hace 50 años nos dicen que en Barcelona habría 50.000 cámaras, no lo hubiésemos creído. Pues ahora nos vigilan cuando entramos al supermercado, cuando entramos al parking, cuando pagamos la tarjeta, cuando salimos del banco. Cada vez que pagáis con tarjeta, yo no la uso, pero constantemente saben dónde estabas y qué hacías. Estamos muy, 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 muy vigilados. Fuera muy buena gente, no, es que nos protegen. No sé de qué nos quieren proteger. Hay un himsa que no puedes evitar, es parte de la cultura, es una cultura muy violenta. Hablábamos de los medios de comunicación y así, ¿no? Las distracciones de los niños. Entonces hay que hacer un esfuerzo para salir de esto poco a poco. Pero uno debe de empezar siempre por tu propia vida. En la medida que tú irradies a IMSA, estás impactando. No sabes a quién ni cómo, pero estás impactando. Entonces no hay más... Nada, nuestra vida, nuestra actitud y nuestro campo mental tiene su efecto. Y de esto hay estudios, incluso la EMT, la meditación trascendental de Maharishi Mahesh Yogi. Había muchos científicos que les encantaba hacer las estadísticas de estas que están de moda. Pero demostraban que si en una ciudad había no sé qué porcentaje de meditadores, a partir de un no sé qué, era un porcentaje muy pequeño, pues la violencia cambiaba. El índice de atracos o de acciones violentas curiosamente disminuía. Y lo probaron en varios lugares del mundo. De que somos, todo está en comunicación con todo. ¿Los libros sagrados pueden ser un arma de doble filo si caen en manos de personas que este discernimiento no es tal? Sí. Los libros sagrados, los mismos textos dicen que las escrituras son como un bosque en el cual te puedes perder si no tienes un maestro o una tradición que te ayude a discernir. Estuve 6 años con Swami Nityanandagiri, en el sur de la India, estudiando las Upanishads y el Advaita Vedanta. Y él decía, por ejemplo, esta enseñanza de la Bhagavad Gita, que el ser no mata ni muere y así, dice esto, un Bin Laden lo podría usar para su justificación, porque masacrando porque el ser no mata ni muere. Entonces, por esto la mayoría de textos dicen, este texto no debe de ser comunicado a aquel que no es digno o está preparado o es un recipiente adecuado para recibir esta verdad. Porque podías darle una interpretación contraria al propósito. El propósito de la Bhagavad Gita no es matar, es defender el Dharma. Y a veces hay situaciones críticas, que es la de Arjuna, pero no hay ninguna voluntad de crear una sociedad con himsa, al contrario. Lo vemos constantemente en la Mahabharata. Pero se da que hay esta necesidad de esta batalla. Entonces, aquí se aplica, claro, la violencia, porque el Dharma hay que mantenerlo. Por ejemplo, en la India, si no fuera por los valientes reyes hindúes que lucharon con el Islam, la India hindú no existiría. Claro que hubo himsa, claro que hubo luchas, claro que hubo batallas y se mataron a inocentes. Pero gracias a esto, la India hindú, esta tradición continúa viva.